Papi, me fue muy bien en el día, primer día de escuela. ¡Bravo! Sí, ya casi entro a estudiar. Ay, qué bueno. Oye, mira ese hombre. Lleva una niña uniformada, yo creo que tuvo que haberla secuestrado. ¿El tren? No, yo no tengo la policía. Le soy un loco, ya mismo. ¿Hola? Policía, sí, es que estoy en la 30.5 y hay un loco que está secuestrando a una niña, estoy segura, ella tiene un uniforme. Gracias, papita. Es muy bonito y también tengo un regalo para ti. ¿Para mí? Sí. ¿Papá? Sí. ¡Hija! Sí. Dígalo. ¡Para ti! Gracias, papá. No. Sí, ya. Vamos. Vamos. Tú ahí, Policía Nacional, suéltela. No. Señor. Mi nombre es Francia Delucci, trabajadora social. Me han reportado que usted tiene a esta niña secuestrada. ¡Ah, no! ¡Oh! ¡Hija! Papá. Documentos. ¡Dígalo! Eso no sirve de nada, señor. Está claro que no puede cuidarse ni a sí mismo. ¡Hija! Usted sí que está loco. ¡Papá! ¡Suéltela, papá! No. ¡Regalo! ¡Regalo! ¿Tienes el reporte del paciente? Sí, doctora. Tiene 6 costillas rotas y una pierna inmóvil. Pero este hombre necesita una cirugía urgente. No podemos hacer eso. ¿Por qué? El hospital dio orden que le diéramos de alta porque no tiene seguro. ¿Qué les pasa? Es que no tienen un poquito de humanidad. No lo pueden dejar ir solo porque no tiene identificación ni dinero. Pero son órdenes del hospital. Yo me hago responsable del señor. No, doctora. Podemos perder la licencia. Yo me volví doctora para ayudar a las personas, no para hacerme millonaria y menos abandonarlos cuando más me necesitan. Entonces, ¿qué hacemos? Vi a gerencia y di que yo me hago cargo de todos los gastos. Ok, doctora, ya. Perdón, ¿cómo se llama el paciente? Pues me dijo que se llamaba Luis. ¿Qué le pasa, doctora? ¿Se siente bien? Sí, así se llama mi papá y hace mucho tiempo que no lo veo. Pero no se preocupe, que preparen todo para cirugía. Bueno, doctor, con mucho gusto, ya voy. Señor Luis, no se preocupe. ¡Hija! ¡Papá! ¡Papá! ¡Regalo! Papá, llevaba mucho tiempo buscándote. Mira, todavía conservo el regalo que me diste. ¡Regalo! Pero no te preocupes. Mira, logré volverme doctora para esto, para poder ayudar a las personas. No te preocupes.
Yo te voy a ayudar y vamos a recuperar todo el tiempo que perdimos. Ya. Tranquilo. Tranquilo. Descansa, ¿sí? Mientras vamos a cirugía. Regalo.